Voy a compartirles pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de estar acá a compartir el último de los tres talleres de esta serie de capacitaciones que tenemos desde el INTA y en apoyo con Funde Cooperación y el Fondo Adaptados. Este proyecto que se llama Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios de Costa Rica, y que tiene como objetivo desarrollar capacidades en técnicos, productores, jóvenes y mujeres sobre medidas de adaptación para el manejo y conservación de suelos en cara al cambio climático. Hemos tenido dos sesiones anteriores, las cuales han sido compartidas con todos ustedes, también han sido grabadas y subidas a nuestra página YouTube de Platicar, los cuales los links se habían enviado. Y en estas sesiones habíamos visto un poco de coberturas del suelo y después también un poco sobre cosecha, por decirlo así, de carbono. Ya teniendo este suelo, digamos, ese carbono capturado en el suelo, entendiendo cómo capturarlo y cómo mantenerlo ahí, entonces tendríamos el tercer taller, el tercer y último taller a cargo de Philippe Descamps, quien nos va a dar algunas recomendaciones y nos va a enseñar cómo proteger ese suelo para que no perdamos el carbón. El carbono que ya hemos logrado incorporar por medio de las coberturas y por medio de otras técnicas que ya hemos visto. Entonces, vamos a aprender algunas técnicas para no perderlo. Muy contento de que estén todos presentes por acá. Vamos a ver la agenda de hoy. Entonces, a las 2:30 damos inicio y a las 2:40 más o menos tenemos el primer tema que nos va a dar Philip, la erosión, cómo se produce y qué efectos negativos tiene. Y para ello vamos a ver un video. Posteriormente, el segundo tema es cómo disminuir la erosión en los campos. Y para eso también vamos a tener un segundo video. Y las obras de conservación de suelo y agua también. Posteriormente, en eso de las 3:20 o 3:30, tendremos un video de Funde Cooperación a cargo de Alexandra, quien nos está acompañando hoy en lugar de Santiago, que no nos puede acompañar. Y después de este video de Funde Cooperación, entonces tomaríamos la fotografía de todos los presentes y tendríamos un receso de 5 minutos. Posterior al receso, vendríamos con el video número 3 y número 4, donde vemos ejemplos de obras de conservación de suelo y agua. Posteriormente, tendremos una sección de preguntas. De igual manera, les recuerdo que en cualquier momento que tengan alguna pregunta, vamos a intervenir y Felipe está anuente a recibir preguntas en el momento y podemos evacuarlas si así ustedes lo requieren. Y si no gustan, entonces lo podemos dejar para el final. Y también nos indica Gabriela que podemos hacer preguntas de las tres sesiones. No hay ningún problema. Cualquier duda que tengan, no solo de esta sesión de hoy, sino de las dos sesiones anteriores, también podemos hacer preguntas en cuanto a eso. En algún momento de la charla esperamos que Laura Ramírez del INTA también se conecte y nos dé algunas palabras más detalladas sobre este proyecto. Entonces, sin nada más que agregar y agradecer a todos por esta fidelidad que han tenido con estas charlas y los que son nuevos, bueno, que lo aprovechen y que también tenemos por ahí los links para que puedan conectarse y ver las otras charlas anteriores y se pongan al día. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y le cedo la palabra a Filip. Adelante, Filip. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por estar presente en esta charla de hoy, donde vamos a ver un poco el fenómeno de la erosión y cómo disminuirlo. Entonces voy a presentar las diapositivas. Vamos a ver. Okay.
¿Pueden ver la presentación? Sí, correcto, se ve súper bien. Ok, muy bien. Entonces voy a poner esto. Bien, entonces, bueno, llamé esta presentación Conservación de Suelo y Agua para que nuestros hijos e hijas sigan produciendo. Y realmente esto es la idea. O sea que los productores dependen del suelo para producir y para vivir. Si no cuidamos el suelo, pues lastimosamente nuestros hijos e hijas y más aún los nietos y nietas no tendrán suelo para producir. Entonces es fundamental conservar lo más precioso que tenemos, que es realmente el suelo que trabajamos. Entonces, que en los talleres anteriores, Gabriela les habló de la importancia de la materia orgánica. ¿Por qué es tan importante la materia orgánica del suelo? Entonces, bueno, la materia orgánica del suelo, por un lado, aumenta la fertilidad. Un suelo que tiene mucha materia orgánica, o un suelo al que voy a aportar bastante materia orgánica, va a ser un suelo más productivo. O sea que hay más fertilidad, hay más producción. También la materia orgánica tiene un papel muy importante en permitir que el suelo almacene más los abonos químicos. Cuando aplicamos abonos químicos, una gran parte de estos abonos se pierden. Se pueden perder por evaporación, se pueden perder por la lluvia que los lava, pero también se pueden perder porque con la lluvia estos nutrientes de los abonos químicos se van profundizando y profundizando, llevados por la lluvia que se infiltra y se profundizan tanto que, bueno, están fuera del alcance de las raíces. Con la materia orgánica lo que hacemos es que hacemos que el suelo es más capaz de retener estos nutrientes. Y cuando la planta los necesita, entonces ahí están, digamos, a nivel de sus raíces y la planta puede utilizarlo. Entonces, al aportar materia orgánica al suelo, voy a hacer que mis abonos químicos sean más eficientes. Tal vez después de varios años de aportar materia orgánica, podré ir disminuyendo un poquito la cantidad de abonos químicos que necesito para mi cultivo. Y eso es algo muy importante. También algo sumamente importante es que aumenta la infiltración del agua. Cuando llueve, un suelo con bastante materia orgánica es capaz de absorber mucho más agua que un suelo con poquita materia orgánica. Y esa agua también se va a mantener más tiempo en el suelo. Hay que ver un poco la materia orgánica como una esponja. Entonces llueve y esa materia orgánica, esta esponja en el suelo, puede guardar la humedad bastante tiempo. Y eso es importante porque va a aumentar la resistencia de las plantas a la sequía. Si tengo un suelo rico en materia orgánica y que viene un veranito de una semana, pues las plantas van a aguantar ese veranito mucho más que si tengo un suelo muy pobre en materia orgánica. ¿Por qué? Porque ha logrado almacenar mucho más humedad porque el agua se ha podido infiltrar en el suelo. Entonces, eso es otra ventaja muy importante de la materia orgánica. También, bueno, con Gabriela han visto bastante eso, que captura el CO2, el gas carbónico que produce, bueno, que es uno de los gases que produce el efecto invernadero, el cambio climático. Pues si yo incorporo compost, por ejemplo, o materia orgánica al suelo, voy a capturar, secuestrar CO2 y yo lo voy a poner en el suelo, donde ahí se puede almacenar. Y finalmente, también la materia orgánica aumenta la resistencia de las plantas contra las plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque en la materia orgánica voy a tener una gran diversidad de microorganismos. Entonces ahí hay muchos buenos, algunos malos, pero tengo tanta diversidad que los microorganismos buenos pueden disminuir el efecto negativo de los microorganismos malos. Entonces eso me ayuda. Por ejemplo, bueno, en cafetales
se ha observado de que cuando se deja de utilizar herbicidas y que se manejan las chapias, al incorporar mucho más materia orgánica, los problemas de nematodos han disminuido mucho. Entonces, esto es, digamos, una ventaja de la materia orgánica que hace que las plantas se vuelvan más resistentes contra plagas y enfermedades. Bien, ahora, ¿cómo aumentar la materia orgánica y el carbono del suelo? Eso ya lo vieron con Gabriela también, con las coberturas vivas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un cultivo de cítricos y dentro de la calle, bueno, en la entrecalle, dejan una cobertura. En este caso es un zacate, una gramínea. Y supongo que se recuerdan que Gabriela les explicó que las gramíneas son excelentes para capturar el carbono y incorporarlo al suelo mediante las raíces. Las raíces van a sudar unas gotitas que están llenos de, digamos, de carbono y que ese carbono se va a ir acumulando en el suelo. Entonces, bueno, primero las coberturas vivas, también aportando compost o materia orgánica, que es lo mismo si yo aplico compost e incorporo compost a mi suelo, aumento la materia orgánica y voy a aumentar el carbono del suelo. Y la otra opción también es lo del carbón vegetal, que llaman también biochar, que es, bueno, eso es puro carbón. Entonces, al incorporar carbón al suelo, pues estoy, digamos, quitando este carbono que podía ir a la atmósfera y lo estoy poniendo en el suelo. También vieron con Gabriela que este carbón tiene un efecto muy positivo en los microorganismos y en retener más los abonos que estoy utilizando. Entonces, bueno, esos son tres, digamos, técnicas, tres opciones que tenemos para aumentar tanto la materia orgánica como el carbono en el suelo. Entonces, bueno, espero que por lo menos intenten una, ojalá las tres, pero por lo menos una de estas técnicas para aumentar la materia orgánica y el carbono de su suelo. Pero bueno, cuando ya aportamos materia orgánica al suelo, hay que ver cómo lo vamos a conservar. Y eso es el tema que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos conservar el carbono y la materia orgánica que está en el suelo o que voy a aportar al suelo? Pues esto se hace evitando que se pierdan. Bueno, es un poco lógico, pero la idea es ver de qué manera se puede perder este carbono, de qué manera se puede perder la materia orgánica del suelo. Entonces, bueno, hay varias formas de que se pueda perder. La primera es, bueno, con las quemas, con los fuegos. Las quemas son realmente doblemente malas, porque en primer lugar, ahí como lo pueden observar, la quema lo que se hace es que esta materia orgánica seca que teníamos ahí en el suelo, pues con el fuego se va en casi todo en humo, y el humo es el CO2. Entonces, cuando quemo, estoy produciendo de forma instantánea una enorme cantidad de CO2. En vez de incorporar esta materia orgánica en el suelo, pues estoy liberando CO2 en el suelo. Y el otro efecto muy negativo es que el fuego, el calor, no solamente quema la materia orgánica que está encima del suelo, este rastrojo de maíz, sino que también por el calor quema la materia orgánica que está en los primeros centímetros dentro del suelo y también lo transforma en CO2. Entonces, realmente el fuego, bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe y está convencido de que las quemas son muy dañinas y hay que evitarla a toda costa. Incluso cuando ahí camino en carro o yo veo gente que está arreglando el patio y tienen ahí un montón de hojas secas o cortaron el zacate y lo amontonan y ahí le pegan fuego, a mí me duele mucho. Porque por un lado, con estos fuegos, pues están produciendo más CO2, estás produciendo más efecto invernadero. Pero sobre todo es que están quemando un abono. Realmente todas estas hojas, todo este zacate, todas estas malezas que uno amontona y después las quiere quemar, es un recurso valioso. Eso es materia orgánica.
eso es abono. Si en vez de quemarlos ahí lo rejuntan al pie de algún árbol frutal o alguna flores o lo que sea, se van a dar cuenta que eso es abono y que va a ayudar a que produzcan mejor las plantas. Entonces, bueno, el fuego es súper malo para la materia orgánica y el carbón. Después, la otra forma de perder es, pues, arando y trabajando el suelo. Pues sí, cada vez que uno ara el suelo o lo trabaja, que pasa con la rastra o el arado de disco, de vertedero o con el rotavator, lo que está haciendo es aportar más oxígeno dentro del suelo. Y eso lo que hace es que activa a los microorganismos que comen la materia orgánica. Entonces, como tienen más oxígeno para respirar, se activan y van descomponiendo la materia orgánica más rápidamente y la van transformando en CO2. Lo transforman en gas carbónico que va a aumentar el efecto invernadero. De hecho, en Estados Unidos, bueno, ahí tienen sistemas, laboratorios para medir la cantidad de CO2 del aire casi todos los días y van viendo cómo evoluciona durante el año. Y se han dado cuenta que en la primavera, para los Estados Unidos, Canadá y el norte de México, aumenta la cantidad de CO2. Y pensaron, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera en estos meses? Y lo relacionaron con el hecho de que son los meses en que todos los productores están arando y preparando los suelos. Entonces, en estos meses de primavera, cuando millones de agricultores de Canadá, Estados Unidos, México están arando, pues están liberando un montón de CO2 por este trabajo del suelo. Entonces, bueno, me van a decir, sí, pero bueno, para mi cultivo yo tengo que arar. Entonces, la idea es trabajar lo menos posible, realmente trabajar lo que sea estrictamente necesario, pero lo menos posible. Pensar que cada vez que vamos a remover el suelo, vamos a, digamos, destruir materia orgánica y producir más CO2. Y finalmente, otra forma de perder la materia orgánica es con la erosión. Entonces, bueno, con la erosión se pierden los, digamos, primeros centímetros del suelo, que son los que tienen más materia orgánica, entonces se va perdiendo mucha materia orgánica. Pero bueno, ¿qué daños provoca la erosión? Provoca muchos daños. Primero, que se pierde el mejor suelo de los campos. Cuando hay erosión, pues es la capa de arriba que se va de primero, y eso es la capa más fértil, es la capa donde realmente está la materia orgánica, están los nutrientes, están los microorganismos, y eso es lo primero que vamos a perder. También, al perder esto, perdemos materia orgánica y perdemos carbono. También se pierden cultivos. Si vemos la foto de abajo, pues ahí en esta zanja, en esta cárcava, pues ya no hay maíz, o bueno, no sé si era maíz o trigo, pero digamos que se pierden los cultivos. Entonces, cuando tengo erosión, pues también me estoy perdiendo productividad, estoy perdiendo dinero directamente de forma instantánea. Pero hay que pensar qué está pasando debajo de mi campo. O sea, que en mi campo está ocurriendo la erosión, se lava el suelo con el agua, ¿y qué pasa? ¿A dónde va esta agua con suelo? Pues va para abajo, y eso provoca inundaciones, provoca deslizamientos, y los ríos se llenan de sedimentos. Bueno, yo vivo en Talamanca, y en mi comunidad hay un rillito que pasa por la comunidad, y mis vecinos me contaban de que hace 40 años este río estaba profundo, era profundo y tenía un cauce bien profundo, y ahora este río no es nada profundo. Si acaso tiene 20 centímetros de agua, es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un temporal, pues el río se llena. Pero como se llena de sedimentos, como ya no es tan profundo, como ya no tiene el cauce profundo, ¿qué pasa? Pues que el agua tiene que salirse del cauce y provoca inundaciones enormes. Entonces,
lo que está dañando nuestros cultivos también está dañando a la gente que vive debajo de nosotros por estos problemas de inundaciones, sedimentos, los puentes que se destruyen, las carreteras que se cortan. Mucho tiene que ver también con el mal manejo de los suelos agrícolas. Y finalmente, otro problema muy grave es que los abonos químicos que aplicamos a los campos, cuando ocurre la erosión, pues terminan en los ríos y finalmente terminan en el mar. Y estos abonos químicos, pues provocan que se estén desarrollando mucho más algas que van a consumir más oxígeno y que van a hacer que los peces y los otros animales del mar, como qué sé yo, los camarones, los pulpos, las qué sé yo, los mejillones, lo que comamos, se mueren. Y cada vez hay más partes enormes de los estuarios, pero del mar, pero realmente extensiones gigantescas, totalmente muertas por culpa de los abonos químicos que llegan al mar. Entonces, eso también es consecuencia de la erosión. Bien, pero veamos un poco qué es la erosión y qué es lo que la provoca. Entonces, voy a pedir a Hugo si nos puede ayudar con el primer video y voy a dejar de compartir. Hola, buenos días a todas y todos. Hoy nos toca hablar de la erosión. Entonces vamos a empezar explicando un poco qué es y cómo empieza, cuál es el proceso con el cual empieza a haber erosión. Entonces, para eso hemos preparado esta pequeña demostración para que vayan entendiendo y viendo sobre todo cómo se hace la erosión. Entonces, bueno, nada más pueden observar, voy a tirar agua pensando que eso es como la lluvia que está cayendo en el terreno. Entonces está lloviendo. Bastante fuerte. Ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte de acá. Entonces siempre está lloviendo. Veamos lo que ha pasado. Entonces aquí tenemos este terreno que está descubierto, que es pura tierra, ha llovido y lo que podemos observar en el papel es que el papel está sucio. ¿Qué quiere decir esto? Es que salpicó la tierra. La erosión empieza con las gotitas de agua. Cada gotita de lluvia es como una bomba que cuando cae al suelo explota y arranca pedacitos de tierra. Cuando arranca estos pedacitos de tierra van salpicando y eso es lo que tenemos ahí. Ahí tenemos millones de pedacitos de tierra arrancado por las gotas de agua, el impacto de las gotas de agua en el suelo limpio, y ahí pueden ver que hay salpique. O sea que la erosión empieza con las gotitas que explotan en la tierra y arrancan pedacitos de tierra. Después de eso, el agua empieza a correr y a agarrar fuerza. Y entonces ahí pasa otro fenómeno de la erosión, que es que agarrando más velocidad y más fuerza el agua, se va lavando el terreno, haciendo zanjas y cárcavas.
Ahora, si vemos lo que ha pasado aquí. Aquí tenemos un suelo cubierto y pueden ver que las hojas de papel están prácticamente limpias. ¿Qué quiere decir eso? Que la cobertura del suelo impide que las gotitas de agua funcionen como bombas y vayan arrancando tierra. Entonces, realmente, la cobertura del suelo es el mejor sistema para evitar la erosión. Ahora bien, no todos los cultivos se pueden trabajar con cobertura. Hay cultivos que cuando se hace preparación de terreno, tiene que mantenerse el suelo limpio. Entonces, en este caso, hay que ver cómo vamos a disminuir la fuerza del agua que corre. Entonces, repito, primero, siempre que se pueda mantener la cobertura del suelo para evitar que empiece el primer paso de la erosión, que es que la tierra explota y se puede ir. El segundo paso es frenar el agua que va a correr para que no sea tan destructiva. Y eso vamos a ver cómo podemos hacerlo en un momento. Bien, entonces, lo que hemos visto en este pequeño video es eso, el impacto de las gotas de agua en el suelo es lo que provoca la erosión, es el primer paso de la erosión. Entonces ahí tenemos unos dibujitos que repiten un poco lo que se acaba de ver. En el uno vemos la gota de agua que cae del cielo y que va a impactar la tierra. Cuando impacta la tierra es como una explosión. Y ahí, bueno, lo que se llaman los agregados del suelo, o sea que todos los pedacitos de suelo que normalmente están pegaditos entre sí, se desprenden y explotan. Estos pedacitos lo que van a hacer es que van a tapar los poros del suelo, como que van a sellar el suelo. Entonces, no solamente se va destruyendo los agregados, pero además el suelo se sella, entonces hay menos infiltración y más escurrimiento. Y es el paso número 4, que es que empieza el escurrimiento y con eso esta agua que corre con cada vez más velocidad y fuerza, va a ir erosionando cada vez más, provocando, bueno, estas zanjas, estas cárcavas, hasta deslizamientos. Y aquí, por ejemplo, tenemos una foto real de una gota de agua que impacta un suelo mojado. Entonces pueden ver que realmente es una explosión, que eso es lo que es una foto real. Entonces pueden ver que esto es el primer paso de la erosión. Entonces, si logramos controlar esto, pues ya casi hemos logrado digamos, controlar este problema de la erosión. Ahora, bueno, ¿cuáles son las formas de disminuir la erosión? La mejor forma de disminuir la erosión es con coberturas. Pero la erosión no es solamente un fenómeno, digamos, de la agricultura, también es un fenómeno natural. O sea que ahí tenemos un ambiente natural que se ha ido erosionando durante muchos años. Y ahí pueden ver que llama la atención estas columnas. ¿Qué es eso? Es que durante miles o tal vez millones de años, cada vez que llovía, pues las gotitas de agua iban, digamos, desintegrando el suelo. Pero si ven ahí en este círculo en azul, pueden ver que ahí encima hay unas piedritas. Y estas, o piedrotas más bien. Y estas piedras, pues sirvieron como un paraguas para proteger el suelo que está debajo. Antes todo el suelo estaba como a esta altura. Pero las gotas de agua lo lavaron y solamente aquí donde habían estas piedras, pues protegieron el suelo y ahí se mantuvo el suelo. Si ven también por acá, también se pueden ver todas las piedras y entonces mantuvo el suelo que estaba allá. Cuando originalmente la altura del suelo estaba aquí
y todo lo demás fue lavado por el agua durante miles o millones de agua, de años, perdón. Ahí lo mismo, pueden ver que aquí hay piedras que protegieron el suelo de los impactos de la lluvia y entonces ahí se quedó la tierra. Esto duró miles o millones de agua para formarse. Pero ¿qué me dicen de esta foto? Esto es una foto que se tomó hace como unos 15 días en Zarcero y pueden ver que es el mismo principio, nada más que bueno, que en vez de ser columnas de 20, 30 metros, tal vez son ahí columnitas de 1 centímetro, pero pueden ver que donde había una piedrita, ahí se protegió el suelo. Aquí también, aquí también, aquí también. Todas estas pequeñas columnas es porque tiene algo que los protegió. O sea que yo creo que ahí queda muy evidente de que realmente la erosión empieza por la falta de cobertura. Vea que donde no había cobertura, pues el suelo se perdió. Me van a decir, sí, pero eso tal vez es 1 centímetro. Bueno, sí, pero 1 centímetro de suelo en una hectárea representa más o menos 120 toneladas. Y eso se puede perder en 2 días de temporal. Entonces, imagínese al cabo de 10 años la cantidad de tierra que se puede perder por falta de cobertura. Entonces, bueno, eso yo quería enseñarle eso porque es algo real, es algo de un productor de Zarcero. Yo creo que ustedes ya lo han visto y pienso que es muy evidente el efecto de la cobertura del suelo como protector. Y donde no tengo cobertura, pues mi suelo lo voy a perder. Entonces, hemos visto el primer paso de la erosión es eso, el impacto de las gotas de agua directamente en el suelo desnudo, descubierto. Y después de eso, el agua empieza a correr y viene el otro proceso de la erosión, que es el arrastre del suelo. Digamos, arrastre sí, del suelo por el agua que corre. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir la fuerza del agua que se va a escurrir? Porque si tengo un suelo en pendiente, pues siempre se va a escurrir el agua. Entonces, esto vamos a verlo en el video, en el segundo video. Vamos a. Acabamos de ver entonces que la erosión empieza cuando las gotas caen en el suelo limpio, sin cobertura. ¿Qué pasa si tengo que trabajar con un suelo limpio, sin cobertura y que empieza la erosión? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa? Digamos que esta rampita es para como ilustrar, para hacer una comparación con un terreno en pendiente. Y cuando llueve, el agua empieza a correr y agarra más fuerza y más velocidad. Entonces vamos a verlo. Digamos que esta pelota sería como el agua. Entonces empieza a llover y el agua poco a poco va a agarrar fuerzas y velocidad con la pendiente. Bien, entonces hemos visto que bueno, el agua empieza a correr, agarra más fuerza, más velocidad y se vuelve más destructiva, produce más erosión. Entonces, lo que debemos hacer es frenar esta agua para cortarle el impulso para que no agarre tanta velocidad ni tanta fuerza. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniendo obstáculos en la pendiente de mi terreno. Entonces, pensando que eso es mi terreno, habrá que ver, vamos a poner algunos obstáculos para reducir la velocidad y la fuerza del agua. Entonces, vamos a ver, es la misma pendiente, es la misma agua, digamos la misma pelota, pero ahora sí tengo obstáculos. Vamos a ver qué pasa. Ahí pueden ver, bueno, la zanja lo paró, pero pueden ver que se redujo bastante la velocidad y la fuerza del agua.
gracias a estos obstáculos. Entonces, bueno, en adelante vamos a ver qué podemos hacer, qué clase de obstáculos podemos poner en nuestros terrenos para frenar la velocidad y la fuerza del agua. Pero lo que pasa es que esos obstáculos, que pueden ser barreras vivas, barreras muertas de piedra, pueden ser zanjas de infiltración, tienen que seguir las curvas a nivel. Entonces, para eso necesitamos una herramienta que nos ayude a poder trazar estas curvas a nivel. Y eso es lo que vamos a ver en adelante. ¿Qué pasó aquí? Bien, entonces hemos visto con el video de que con poniendo obstáculo para frenar el agua vamos a reducir la fuerza del agua y vamos a reducir la erosión. ¿Qué son estos obstáculos? Pueden ser barreras vivas, barreras muertas, zanjas de infiltración, terrazas y gavetas. Entonces aquí tenemos lo que se llaman las zanjas de infiltración o las zanjas a nivel, que tienen dos, bueno, sí, tres grandes ventajas. Primero es que van, cuando llueve, estas zanjas van a acumular el agua. Recuerde que el agua cuando llueve tiene dos posibilidades, o bien se infiltra en el suelo, o bien se escurre y corre para abajo. El agua que se infiltra en el suelo es el agua, digamos, benéfica. Es un agua que no sirve. ¿Por qué? Porque no sirve para los cultivos, para que crezcan los cultivos, pero también nos sirve porque van a alimentar los mantos freáticos y nos permite tener agua para tomar. Las nacientes, los pozos, dependen de estos mantos freáticos. Entonces, el agua que entra en el suelo es el agua buena, es lo que estoy buscando. En cambio, el agua que se escorre, que se escurre, el agua que va para abajo, es el agua, digamos, dañina, es el agua que hace destrozos, que hace erosión, que hace deslizamiento, inundaciones y todo eso. Entonces, tengo que buscar cómo no solamente conservar el suelo, pero también conservar el agua. Eso es una técnica muy buena para conservar el agua. Cuando llueve, esto se va a llenar de agua y después, poco a poco, el agua se va a infiltrar dentro del suelo. Eso es la primera ventaja. La segunda es que también la tierra que va a arrastrar el agua se va a acumular en estas zanjas y yo la puedo, limpiando estas zanjas una o dos veces al año, pues yo recupero mi suelo. No se ha perdido, no se ha ido abajo, sino que lo puedo recuperar. Y la otra ventaja es que va cortando la fuerza del agua. O sea que el agua que corre, una vez que cae en esta zanja y que tiene que pasar después del talud que hay abajito, pierde fuerza y se disminuye la erosión. Me van a decir, eso es un trabajal, es demasiado trabajo. Pues sí, no les voy a mentir. Dependiendo del terreno y de la fuerza del trabajador, uno puede hacer entre 20 y 40 metros de zanja por día. Entonces, bueno, no se pretende que van a trabajar una hectárea de terreno con zanjas de infiltración así en una semana, sino que uno puede ir poco a poco. Que el primer año va a ser la primera zanja arriba. Eso sí es muy importante. Las obras de conservación de suelo siempre se empiezan de arriba y uno va bajando poco a poco. Porque si uno empezara abajo, el agua ya viene con demasiada fuerza y la obra de conservación no va a aguantar esto. Lo que tenemos que hacer es cortar la velocidad del agua desde que empieza a correr, cuando todavía no corre tanto. Entonces, por eso, todas las obras de conservación la vamos a empezar siempre arriba del campo y poco a poco vamos a ir bajando. Entonces, bueno, primer caso, zanjas de infiltración. También tenemos, bueno, estas terrazas que nos ayudan a disminuir la erosión. Y
También tenemos las barreras vivas. Ahí incluso este productor junto dos técnicas, lo cual es excelente. Pueden ver que tiene cobertura y además tienen barreras vivas que van a frenar la erosión. Entonces, está protegiendo su suelo con cobertura y además también puso barrera para disminuir el escurrimiento. Y pueden ver que esas barreras vivas son de vetiver y vamos a hablar un poquito más de eso en adelante porque realmente es una planta mágica. Es muy, muy bueno para la conservación de suelo. Bien, pero como les explicaba en el video, estas obras de conservación tienen que seguir las curvas a nivel. Porque si uno hiciera una zanja de infiltración de agua, pero a desnivel, más bien se va a transformar en un canal y eso va a destruir más que otra cosa. Entonces, es importante que las barreras, las zanjas de infiltración, se establezcan de acuerdo a las curvas a nivel. Y para eso necesitamos una herramienta para trazar las curvas de nivel, lo que vamos a ver en estos videos. Filip, de acuerdo a la agenda, entonces en este momento tendríamos la participación de Fundecooperación por medio de un video. Uh-huh. Antes de continuar con los videos 3 y 4, ¿te parece si le damos el espacio a ellos? Excelente. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, en este momento tendríamos la participación de Alexandra Murillo, quien nos está acompañando en lugar de Santiago, que hoy no nos puede acompañar. Y ella nos va a presentar un video y nos va a hacer un comentario sobre este video, sobre Fundecooperación. Adelante, Alexandra. Perfecto, muchísimas gracias. Pues gracias a todos por participar en esta actividad. Voy a compartirles, como dice Hugo, un pequeño video y una pequeña presentación. Bueno, como les decía, pues agradecer a todos su participación. De verdad que para Fundecooperación es muy importante este tipo de espacios que apoyen a los pequeños productores. Y por medio de esto queremos incentivar nuestros productos de crédito que ayudan también a que ustedes como pequeños productores puedan implementar en sus fincas este tipo de actividades y replicarlas. Entonces vamos a ver el pequeño video y después les comento un poquito más. Solo denme un momento porque creo que no le di compartir sonido, entonces voy a volverlo a compartir. Listo. Agricultura Proclima es un producto de crédito de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su Medida. Está dirigido a personas productoras, agricultoras de todo el país, con actividades individuales o asociadas en micro y pequeñas empresas que requieran financiamiento para la apertura, mejora y especialización de su finca agrícola, así como la implementación de prácticas especializadas que les permitan mejorar los rendimientos y solventar las condiciones climáticas. Las medidas que se pueden financiar son abonos orgánicos, agricultura de conservación, banco de semillas, barreras rompevientos, deshidratadores solares, invernaderos, reservorios de agua, riego eficiente, sistema silvoagrícola, terrazas agrícolas, zanjas bordo, semillas mejoradas y entre otras más. Los créditos van desde los 500.000 colones hasta los 15 millones de colones. Este crédito acepta garantía prendaria, hipotecaria, fiduciaria, aval del Fideimas y aval del programa Adaptados. El plazo dependerá del tipo de la inversión y la capacidad de pago de cada cliente, siendo el máximo de plazo 60 meses. Agricultura Proclima es sin duda una excelente alternativa para todas las personas productores y productoras de toda Costa Rica. Es para nosotros un honor trabajar con todas estas iniciativas que tienen que ver con adaptación al cambio climático para
mejorar sus fincas. Les invitamos a conocer mucho más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y en nuestras redes sociales como Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Bueno, pues como les comentaba y veíamos en el video, ¿verdad? Lo que tratamos en Fundecooperación es que por medio de estas líneas de crédito podamos impulsar todas estas medidas de conservación y adaptación al cambio climático que para nosotros y hoy en día es tan importante para todos, ¿verdad? Más en la parte agropecuaria. Entonces, por medio de estas líneas de crédito, que como bien decía el video, tenemos líneas especiales en lo que es agricultura proclima, van hasta los 15 millones, pero nosotros en Fundecooperación financiamos hasta los 75 millones de colones en plazos máximos de 10 años. Tenemos ciertos beneficios, como son periodos de pago diferenciados, que por ejemplo se puedan ajustar a los ingresos de la población, que si por ejemplo los ingresos son cada 3 meses, entonces el pago de los créditos pueden ser trimestrales. También contamos con periodo de gracia, tasas de interés que va desde el 10% hasta el 18% y diferentes tipos de garantía, incluso con aval de fideímas para que muchas más personas puedan aplicar a ellos y así implementar todo este tipo de tecnologías en su finca y mejorarlas. Entonces, bueno, rápidamente era mi participación. Les voy a dejar la información de contacto en el chat para que cualquier consulta que tengan al respecto la podamos ver con mucho gusto. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Alexandra. En este momento, entonces, les invitaría a todos que podamos encender nuestras cámaras para poder tomar una fotografía grupal de todos los participantes. Si pueden encender sus cámaras, por favor, para tener esta fotografía grupal, que siempre es bonito dejar este recuerdo. Por ahí veo a Erika Sandoval corriendo. Listo, estamos casi todos con la cámara. Ok, Fabiola. Ahora sí, vamos a ver. La foto en 1, 2, 3. Listo. Ahora sí, tenemos la fotografía del día de hoy. A partir de este momento, entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño receso. Pequeño receso de 5 minutos. Y posteriormente a ese receso vamos a venir con los siguientes temas de Philippe. Recordemos que estamos viendo la erosión, cómo se provoca, cómo tratar de disminuirla y cuáles son esas medidas o prácticas que podemos tomar para evitar la erosión en el suelo, que todas esas medidas tienen que ir en base a las curvas a nivel, y que es el tema que vamos a venir a ver, cómo hacer las curvas a nivel. Entonces es el tema que vamos a venir a ver posteriormente el receso. 5 minutos a partir de este momento, no se desconecten, los esperamos a todos aquí, que se queden para el siguiente tema, y ya casi volvemos a las 3:28. Muchas gracias por continuar con nosotros.
Bueno, yo creo que ya estamos más o menos con el tiempo, los 5 minutos. Entonces, les agradezco por seguir acá y vamos a continuar con los siguientes temas por parte de Philippe, que nos va a hablar sobre estas curvas a nivel, cómo las podemos construir y por medio de qué instrumento es el que nos ayuda a construir estas curvas. Entonces, Philippe, quedamos con usted de nuevo para que nos enseñe cómo hacer este aparato y cómo usarlo. Adelante. Muy bien, si quiere, sería pasar entonces los videos 3 y 4. Ok, de acuerdo. Bien, entonces hemos visto anteriormente que lo que tenemos que hacer en el campo es poner algunos obstáculos para frenar el agua que se escurre, para disminuir su velocidad y su fuerza destructiva. Y estos obstáculos tienen que estar trazados a curva a nivel. Entonces, para poder trazar curvas a nivel necesitamos una herramienta, y es una herramienta muy fácil que vamos a explicarles ahora cómo se hace. Primero, ver los materiales que necesitamos. Entonces, necesitamos dos reglas de un poquito más de 2 metros, puede ser unos 2 metros 10 más o menos. Una regla de como 1,20 metros aproximadamente. Bueno, hoy tengo estas reglas bien bonitas, pero también se pueden hacer con ramas rectas. Por ejemplo, el madero negro tiene unas ramitas bien rectas, entonces se puede hacer también con ramas, no tienen que ser rectas. Además, bueno, necesitamos unos 3 clavos, bueno, martillos, una cinta, y vamos a trabajar con una plomada. Entonces, ahí tenemos una piola y cualquier peso. Aquí tenemos una botella con tierra, pero puede ser una piedra o cualquier cosa que tenga peso para la plomada. Bien, entonces empezamos para medir los 2 metros de las reglas. Entonces, aquí ya los medí. Tenemos aquí las marcas. Aquí están los 2 metros. Y lo que vamos a hacer es clavar. Vamos a clavar las 2 reglas exactamente a los 2 metros. Entonces, la ponemos ahí para ver que están a 2 metros. Y bien, entonces hemos medido los 2 metros. Aquí están las marcas y vamos a clavar las 2 reglas exactamente en los 2 metros. Y vamos a dejar que el clavo salga un poquito porque ahí vamos a amarrar nuestra plomada. Después, lo que tenemos que hacer es abrir las reglas y medir los 2 metros. Entre las patas. Aquí tenemos 2 metros. Entonces vamos a clavar el travesaño, y el travesaño tiene que ir en el centro a 1 metro. Entonces vamos a medir 1 metro.
Y vamos a clavar el travesaño aquí. De que no se haya, que tengamos los 2 metros acá. Bien, está medido. Muy bien. Entonces ahora tenemos nuestro aparato que se llama aparato A. Ahí pueden entender por qué se llama así. Entonces aquí tenemos el aparato A o agromiga. Ahora vamos a poner la plomada que nos va a ayudar para buscar el nido. Entonces, bueno, con cualquier cuerda y un peso. Vamos a hacer una plomada. Entonces ya tenemos nuestro aparato A y esa plomada nos va a servir para buscar el nivel. Pero para eso tenemos que calibrar el aparato A. Lo vamos a hacer en un instante. Bien, entonces ya tenemos construido el aparato A. Ahora lo que necesitamos hacer es calibrarlo para que nos dé exactamente el nivel, porque este lugar no está exactamente a nivel. Entonces para esto ubicamos el aparato A y vamos a marcar exactamente dónde se encuentra cada pata. Entonces ahí vamos marcando el lugar. Ya tenemos marcado y vamos a marcar aquí en el travesaño donde me da la plomada. Entonces vemos que no se está dando la plomada por acá. Ahora vamos a dar vuelta al aparato y vamos a ubicarlo exactamente donde estaba anteriormente. Entonces buscamos las marcas y vamos a ver dónde nos da la plomada, que esta va a ser nuestra segunda medición. Y el nivel va a ser exactamente el centro de estas dos marcas. Entonces vamos a medirlas. Tenemos, vamos a ver, 3 centímetros con 6 milímetros. Entonces el centro va a ser 1 centímetro con 8 milímetros, que está por acá. Entonces aquí va a ser, es el centro. Y aquí cuando la plomada mide aquí, quiere decir que las dos patas están a nivel. Y con esto vamos a ir al campo para hacer los trazados de cultivo.
Si quiere, Hugo, nos pasa el video siguiente, entonces, de una vez. Seguimos con el tema de las curvas a nivel. Tenemos nuestro agronivel calibrado. Ahora lo vamos a utilizar. El primer uso de este nivel puede ser para sembrar cultivos perennes como frutales, aguacate o café, siguiendo las curvas de nivel. Entonces, esto nos va a indicar dónde sembrar los árboles de acuerdo a la curva a nivel. Aquí tenemos el lugar para hacer la práctica, entonces siempre hay que empezar en el centro de la parcela. Entonces vamos, digamos que aquí estemos en el centro y vamos a empezar por arriba. Las curvas a nivel se trazan siempre de arriba para abajo. También, bueno, necesitamos algunas estacas para marcar los puntos y ahora vamos a ir un poco más arriba para utilizar el aparato. Entonces, como les decía, empezamos por el más o menos el centro del terreno y ponemos una estaca, la primera estaca en la línea central del terreno, y con el aparato vamos a moverle una pata para ir buscando que nos indique el nivel. Entonces ahí vamos buscando. Falta un poquito más, vamos a ver, falta un poco más para abajo. Y ahí pueden ver, cuando golpea unas tres veces en el punto, quiere decir que tenemos el punto a nivel y lo vamos a marcar entonces con otra estaca. Y ahí voy a seguir buscando el nivel al otro lado. Algo muy importante es que no vamos a pasarnos así nomás, sino que hay que darle vuelta al nivel cada vez, porque como se habrán dado cuenta, eso no es un aparato súper tecnológico y puede tener algún defecto aquí, puede ser que no esté exactamente a nivel. Entonces, si hubiera un pequeño desnivel y que vamos midiendo con el aparato siempre del mismo lado, se iría sumando el error y al final tendríamos una curva a desnivel. Mientras que si voy dando la vuelta en cada medición, pues uno va, digamos, anulando, quitando este defectito. Entonces, bueno, ahí voy a buscar otra vez el nivel, moviendo la pata hasta que me dé. Vamos a ver, aquí hay una maleza. Vamos a ver si nos da tres veces. No, le falta un poco. Vamos a bajar un poquito. Ahí pueden ver que estamos a nivel y vamos a marcar el segundo punto con una estaca. Y entonces otra vez vamos a dar vuelta. Ponemos el aparato en la última estaca y vamos buscando el nivel. El nivel, entonces vamos a marcarlo también. Entonces, como les decía, hemos empezado por el centro del terreno y hemos trazado nuestra curva hacia la derecha. Ahora regresamos al centro y vamos a trazarla hacia la izquierda. Entonces, otra vez es el mismo principio que me voy a poner aquí y con el nivel voy a ir a buscar con la pata, moviendo la pata
voy a ir buscando el nivel. Ven, ahí está muy abajo. Aquí todavía está un poquito abajo. Vamos a ver, vamos que nos golpee tres veces al mismo lado. Y ahí tenemos el otro punto. Y seguimos, recuerde siempre dar vuelta al aparato. Y seguimos buscando el nivel. Aquí tenemos el nivel y vamos a ponerle entonces otra estaca. Bien, entonces tenemos nuestra curva a nivel para sembrar nuestros árboles cítricos, aguacate, café, lo que sea. Pero como pueden ver, hay algunas estacas que están muy desviadas. No siguen una buena curva. Y si tuviera que sembrar de esta manera, pues quedaría bastante feo. Entonces lo que hacemos es alinear. Si vemos una estaca que está muy desviada en relación con las demás, vamos a alinearla un poco. Claro, tiene que ser un poco, no vamos a moverla de un metro. Pero pueden ver que más que todo es la quinta estaca que tenemos que alinear. Entonces, en este caso, vamos a bajarla un poquito para que quede alineada. Entonces, tenemos la curva alineada. Ahí vamos a sembrar nuestros arbolitos o el café a la distancia que se requiera. Y para saber la distancia para el otro, la otra línea de árboles para abajo, podemos utilizar el mismo aparato. Entonces, suponiendo que el cultivo que vamos a sembrar necesita 4 metros entre cada hilera, siempre partiendo del centro, de la estaca del centro, vamos a medir los 4 metros. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, y a partir de este punto vamos a trazar la segunda curva a nivel. Y entonces ahí nos va a dar la segunda hilera. Cuando la tengamos alineada y que queramos sembrar otra hilera, que son a los 4 metros, vamos a repetirlo. Entonces tenemos 2, 4, y ahí vamos a hacer lo mismo, empezando del centro, sacar la curva para la derecha y luego para la izquierda para ir sembrando nuestros cultivos. Entonces, esto es el primer uso que podemos dar a nuestro agronivel. Es para trazar las curvas a nivel, para sembrar los árboles, medir la distancia. Y en este caso, la distancia de una curva a otra depende del cultivo. Ahí nos dice la distancia que tiene que tener entre cada cítrico, cada aguacate o cada hilera de café. Ahora, nuestro aparato también podemos utilizarlo para trazar las curvas a nivel donde vamos a poner estos obstáculos de los que hablamos anteriormente. Entonces, esto podían ser unas barreras vivas. Por ejemplo, en esta curva podía sembrar vetiver bastante tupido que me sirva para retener el agua y el suelo. Si fuera un terreno pedregoso, puedo recoger piedras, acordonar las piedras allí y hacer como un montículo, digamos un cordón de piedra que me sirve de barrera viva. En este caso, hay que calcular a cada distancia necesito poner cada barrera. Y esa distancia va a depender de la pendiente de mi terreno, del desnivel.
Entonces, para eso tenemos que calcular cuál es el desnivel del terreno. Es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que tengamos el desnivel promedio, existen unas tablas que nos dicen a cuántos metros tengo que poner cada barrera. Repito, estas barreras pueden ser barreras vivas, con vetiver, con otras plantas, con caña, con un montón de plantas que me va a servir para retener el agua y el suelo, impedir que agarre fuerza y velocidad. O también en terrenos con piedra puede ser, voy a poner ahí piedras para frenar el agua y retenerla. Y entonces, bueno, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para saber qué distancia debe tener entre cada barrera, ya sea una barrera muerta de piedra, una zanja de infiltración o una barrera viva, depende del desnivel, depende de la pendiente. Necesito calcular esta pendiente y para eso voy a utilizar el mismo aparato. Siempre empezamos en el centro. Imagínese una línea imaginaria que baja en el centro y vamos a tomar algunas mediciones dentro en el centro del terreno. Entonces, para eso empiezo de arriba y voy a buscar que mi aparato me dé el nivel aquí y en la pata de abajo, ahí lo tengo. En la pata de abajo vamos a medir cuántos centímetros tengo de desnivel. ¿Cuánto tenemos? En esta primera medición ahí tenemos 25 centímetros de desnivel. Entonces vamos a ir en la misma línea del centro, un poquito más abajo, para tomar otra medición. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá y hacemos lo mismo. Buscamos el nivel y vamos a medir con la cinta métrica. A ver. Aquí tenemos el nivel. Por ahí, y entonces vamos a medir cuántos centímetros tenemos de desnivel. ¿Okay? Bien, entonces en la primera medición teníamos 25 pulgadas, no eran centímetros, eran pulgadas, nos equivocamos, que corresponde a 64 centímetros. La segunda medición, 24 pulgadas, que son más o menos 60 centímetros. Y la última medición que hicimos más abajo, nos dio 15 pulgadas, que son 38 centímetros. Esto tenemos que sumarlos, entonces sumamos los tres, nos da 142 centímetros de desnivel. Para sacar el promedio, como teníamos tres mediciones, vamos a dividir entre tres, que nos da un promedio de 47.3 centímetros de desnivel en promedio. Como el aparato mide 2 metros, para conocer el porcentaje del desnivel, tenemos que dividir este número entre 2 y esto nos da el porcentaje de la pendiente. Entonces tenemos un porcentaje de 23.65. Con unas tablas que vamos a ver en adelante, las tablas nos indican que para un desnivel del 25%, que es cercano a esto, tenemos que establecer barreras cada 10 o 12 metros. Entonces sabemos que en este terreno vamos a medir una curva a nivel cada 10 o 12 metros y que en esta curva entonces ahí vamos a establecer nuestra barrera viva o barrera muerta o la zanja de desnivel. Entonces con esto han visto cómo se construye el agronivel,
cómo se calibra, cómo se utiliza para trazar la curva. Y más adelante en el taller vamos a retomar este punto entonces de calcular la distancia. Bien, entonces espero que haya sido claro. Si no, en cualquier cosa pueden preguntar si hay alguna cosa que no quedó muy clara. Vamos a revisar un poquito entonces lo que vimos en este video. Como les decía, bueno, tenemos el terreno en pendiente. Vamos a empezar por el centro del terreno, lo que llaman aquí la línea madre. Entonces, en el centro del terreno es donde vamos a poner la primera estaca y con el nivel vamos a empezar a ir midiendo la curva, primero de un lado, después regresamos y después del otro lado. También en esta misma línea madre vamos a tomar algunos puntos para calcular el desnivel, como lo acabamos de ver. Entonces, para tener una pendiente promedia de mi terreno y saber con la tabla que vamos a ver a continuación cada cuántos metros tengo que trazar la otra curva a nivel. Entonces, esto es cuando quiero hacer barreras, barreras vivas, barreras muertas, zanjas de infiltración. Si es que voy a sembrar café o aguacate o lo que sea, entonces la distancia entre una curva y la otra, eso me dice el cultivo. O sea que, bueno, yo no sé si el café se siembra a 2 metros, pues de una curva a la otra voy a calcular 2 metros. Si otro cultivo se siembra a 6, pues voy a calcular los 6 metros. Pero digamos, esto es la idea. La línea madre que me va a dar el centro por donde voy a empezar a trazar las curvas a nivel y por donde voy a sacar la pendiente promedio. En el video saqué 3 muestras porque era un terreno bien pequeño. Si fuera un terreno muy grande, pues hay que sacar más, ¿verdad? Tal vez unos 5 o 6 puntos. Y en este caso, el promedio tendría que dividirlo por 4, 5 o 6. Bien, y eso es la famosa tabla que nos indica, de acuerdo al porcentaje promedio de mi pendiente, la distancia entre las curvas, entre las barreras que voy a establecer o entre las zanjas de infiltración. Entonces, si tengo una pendiente muy suave, por ejemplo, del 2%, pues necesito una curva cada 30 metros, bastante alejadas una de otra. En cambio, si tengo una pendiente muy fuerte del 45%, pues voy a tener que establecer una barrera cada 4 metros. Y recuerde, siempre voy a empezar de arriba para abajo. Entonces, empiezo del límite superior de mi terreno. Por ejemplo, si yo tuviera, como en el ejemplo del video, una pendiente del 25%, me indica que cada 12 metros. Entonces, empiezo desde el límite superior del terreno, calculo 12 metros para abajo, ahí va a ir la primera curva, después 12 metros para abajo, la segunda, y así sucesivamente. Bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de obras de conservación de suelo. Aquí tenemos la parcela de don Carlos Manuel, que, bueno, que está sembrando aguacate, pero para aprovechar bien el terreno, está sembrando tomate también. Entonces, puede ver que sembro, bueno, según las curvas a nivel. Ahí no sé si habrá utilizado algún aparato para hacerlo o si las hizo al ojo. Pero bueno, pueden ver que eso es la idea. Entonces, las siembras en contorno y tenemos el cultivo sembrado al contorno y tenemos aquí una pequeña zanja de infiltración que no es muy profunda, pero bueno, siempre ayuda. Tal vez ahí lo que faltaría es un poquito más de cobertura. Claro que cuando uno siembra cultivos no quiere tener un montón de maleza, pero lo que se podría hacer, por ejemplo,
es cada dos o tres o cada cuatro hileras dejar una entrecalle con maleza. Y voy a dejar crecer un poquito más la maleza que me sirva de barrera viva cada tres o cuatro calles. Y cuando ya la maleza crezca un poquito demasiado, pues la voy a chapear. Y puedo dejar crecer la maleza entonces en otra calle cada tres o cuatro calles. De esta manera voy a tener mi cobertura del suelo, tal vez no perfecta, pero sí, digamos, voy a tener más terreno cubierto y voy a tener siempre las obras de conservación que serían estas, estas zanjas de infiltración. Bueno, también don Carlos Manuel tiene problema de una cárcava, entonces ahí hizo un gran trabajo, pueden ver con llantas y con troncos para intentar bloquear esta cárcava. La distancia entre cada obra de retención también se puede calcular de la misma manera con el aparato A. Entonces, por ejemplo, si la pendiente es de 45%, como acabamos de ver en la tabla, pues yo tendría que construir una obra de retención como esta, perdón, cada 4 metros. Si es una pendiente muy suave, pues yo tengo que construirla cada vez más, más espaciado, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en este caso podemos ver que el agua ahí se pasó por el lado y está escarbando un poquito por acá. Si quisiéramos mejorar esto, lo que diría es sembrar aquí unas estacas. Puede ser madero negro, pero digamos la idea es sembrar caña india, sembrar algunas estacas vivas que me ayuden un poco a retener el suelo. Y sobre todo, ojalá poder mantener cobertura, ojalá que ahí pueda crecer zacate o algo para impedir que se arrastre tanto el agua. Entonces, estas obras excelentes, pero ahí se podría tal vez mejorar sembrando así como en media luna unas estacas de, como les digo, puede ser de madero negro, puede ser de jocote, o bueno, ahí lo que les gusta, lo que se dé bien en la zona, para ayudar un poquito a retener y la cobertura sobre todo. Ojalá no aplicar herbicida ni chapear mucho la zanja en sí, sino que dejar que crezca la cobertura. En caso de pendiente muy suave, hasta un 10%, generalmente sembrando los cultivos de acuerdo a la curva a nivel es suficiente. O sea que para pendiente del 2 al 10%, no hace falta barreras, sino que sembrando el cultivo de acuerdo a las curvas, eso me va a ayudar a mitigar o prácticamente suprimir la erosión. Pero eso es solamente para terrenos bastante planos o mejor dicho, con poco desnivel, no más del 10%. Si tengo más del 10%, hay otra alternativa que es muy bueno, es lo que se llaman las siembras en franjas, donde pueden ver que se intercala un cultivo, generalmente un cultivo de poca cobertura, con otro cultivo que tiene buena cobertura. De esta manera, el suelo que se puede lavar en esta parte, pues este cultivo de buena cobertura va a servir de trampa y lo va a atrapar y lo va a mantener allá. Y entonces es por eso que se llama cultivos en franjas. Una franja de un cultivo, otro cultivo de buena cobertura y así sucesivamente. Bueno, como pueden ver, son terrenos muy, muy grandes, pero eso se puede hacer también en terrenos más pequeños, como lo que acabamos de ver con el tomate. En este caso, tal vez no va a ser un cultivo en franja, pero yo voy a dejar unas franjas de malezas cada 3, 4 o 5 surcos para que esas malezas me sirvan para atrapar el suelo y frenar el agua que va bajando. Entonces, eso es otra alternativa. También, bueno, si uno tuviera mucho terreno, que pocas veces pasa, pero puede ser que sí, lo que se puede hacer es, bueno, sembrar una franja del cultivo y dejar un barbecho ahí en el centro que me va a servir para frenar la erosión
Y también que bueno que en el próximo ciclo de cultivo, pues yo voy a sembrar donde estaba el barbecho y dejar en barbecho donde estaba el cultivo. Y de esta manera, pues estoy incorporando materia orgánica, estoy secuestrando carbono y estoy controlando la erosión y almacenando agua en el suelo. Otro tipo de barrera para terrenos pedregosos, pues las piedras también pueden tener su utilidad, puede ser algo positivo, porque bueno, ahí pueden ver que sirven para hacer estas barreras muertas. Entonces, por un lado, pues voy limpiando mi terreno poco a poco. Repito, no es que uno va a hacer todo su terreno con barreras de piedra en un mes, pero poco a poco, cada año, voy a hacer dos o tres o cuatro barreras de esas y cada año voy recogiendo más piedras para ir acumulando en mis barreras. Entonces, por un lado, estoy limpiando el terreno, quitando piedras, y por otro lado, estoy conservando el agua y el suelo. Otro tipo de barrera muerta, eso en el cafetal de Don Hermiño, donde pueden ver que, bueno, está renovando o sembrando un café nuevo y puso las podas de los árboles de acuerdo a las curvas a nivel. Entonces, eso nos va a ayudar para frenar el agua que va a ir bajando y retener el suelo. Entonces, esto es otro tipo de barrera muerta que es muy fácil de hacer y que nos sirve. Entonces, por ejemplo, todos los cafetales que tienen sombras, ya sea de poro o de guava, pues cuando se poda, pues se va ubicando las podas de esta manera para crear las barreras vivas. O, por ejemplo, bueno, en mi caso, produzco banano criollo cuando voy cosechando, pues los tallos de banano yo los voy ubicando de esta manera para que sirvan también de barrera para frenar el agua. Cualquier obstáculo nos sirve para frenar el agua y retener el suelo. Las terrazas, ahí vemos en la foto de arriba, es un terreno con muchísima pendiente. En este caso hay que hacer terrazas. Y es mucho, mucho trabajo, pero es casi la única manera de poder trabajar este suelo y no perderlo en unos pocos años. Y pueden ver que es muy importante que hay cobertura. Ahí donde no se siembra el cultivo, el productor muy sabiamente dejó una cobertura y nada más la va chapeando de vez en cuando, pero es fundamental dejar esta cobertura. En la foto de abajo, vemos que también utilizo vetiver para fortalecer los taludes de sus terrazas. Entonces, igual en terrenos muy, muy parados, con mucha pendiente, pues ahí hay que hacer terrazas y uno las va haciendo poco a poco, pero es fundamental si uno quiere guardar el suelo y que sus hijos o sus hijas puedan seguir ser agricultor, pues hay que esforzarse y hay que hacer estas obras. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos, ese es un productor de zarcero que hizo como un tipo de terrazas. En el centro son como zanjas de infiltración, pero pueden ver que el suelo está descubierto. O sea que el primer paso de la erosión siempre se va a dar, porque ahí va a haber un impacto de las gotas de agua y el suelo se va a lavar. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué podríamos hacer para mejorar un poquito ese sistema? Eso ya es muy bueno, porque ya son terrazas, ya va a frenar el escurrimiento, pero ¿qué podemos hacer para proteger mejor el suelo? Pues lo que se puede hacer es tener barreras vivas que voy a podar y las podas las utilizo como cobertura. Entonces, en esta foto de la derecha, bueno, el productor puso muchas barreras muy cercanas unas a las otras. Tal vez no es necesario que sean tan, tan cercas una de las otras. Se puede ser más espaciadas. Pero la idea es tener barreras vivas para retener el suelo, retener el agua. Y las podas, muy importante, nos van a servir para cubrir el suelo. Entonces, bueno, realmente yo les invito a que trabajen de esta manera porque realmente nos trae muchísimos beneficios.
conserva el agua, conserva el suelo, tengo una cobertura que me va a proteger la superficie de mi suelo para impedir la erosión, pero también voy a aportar materia orgánica de forma natural, de una forma no tan cansada, no es tanto trabajo, y también voy a estar incorporando carbono al suelo, porque vea que las barreras vivas, bueno, de vetiver, con los exudados de las raíces me va a incorporar CO2. Entonces estamos logrando todo lo que queremos. Secuestrar CO2, aportar materia orgánica en el suelo, conservar el suelo y conservar las aguas. Así que bueno, que las barreras vivas, realmente yo espero que algunos o algunas de ustedes se convenzan y por lo menos intenten de establecer un par de barreras vivas y que la vayan probando. Entonces, bueno, como les decía, soy un fanático del vetiver porque es una planta realmente que ayuda muchísimo, porque puede retener muchísimo el suelo. ¿Y por qué? Bueno, vea esto. Vean las raíces que produce una mata de vetiver. Entonces, no sé si se acuerdan que Gabriela les explicó en el primer taller que las gramíneas, los zacates, producen bastante estos exudados que sudan por las raíces, gotitas de azúcares que me permiten acumular, bueno, alimentar a los microorganismos, pero también acumular carbono. Y que cuantas más raíces, cuantas más puntitas de raíz tenga una planta, más carbono puede integrar al suelo. Entonces, imagínense lo que puede producir, lo que puede secuestrar de carbono este vetiver. Y si no les convence, podemos ver este. O sea que vea la cantidad de raíces que tiene una macoya de vetiver. Es algo espectacular. Y esto es lo que hace la naturaleza para nosotros. No tenemos que trabajar. Bueno, sí, hay que trabajar sembrándola. Pero una vez que la tengamos sembrando, todas estas raíces me van a ir incorporando CO2 y ayudando a mitigar el cambio climático y ayudando a mi suelo. Entonces, bueno, espero que se convenzan. No les estoy contando mentira, no es un fotomontaje, sino que es la verdad, que el vetiver realmente es una planta, bueno, muy, muy, muy buena. Bueno, en resumen, entonces, de esta charla, para ir cerrando, vamos a utilizar coberturas vivas siempre que sea posible. Entonces, debemos ir a nuestro cultivo, sentarnos, mirarlos y decir, ok, ¿qué puedo hacer para tener la cobertura, digamos, más tiempo posible? ¿Qué cobertura puedo utilizar? Porque realmente es lo primero. Si logro cubrir el suelo, casi no voy a tener erosión. Entonces, uno, coberturas vivas. Después, si tengo un terreno con mucha pendiente o si no puedo tener cobertura permanente, pues tendré que establecer obstáculos en mi terreno para frenar el agua que escurra y disminuir la fuerza destructora de esta agua. Y eso se hace con barreras vivas, barreras muertas, zanjas de infiltración, por ejemplo, como las hemos visto. Muy importante, estas barreras deben seguir las curvas de nivel. Y recuerde que voy a empezar a poner mis barreras de arriba para abajo. Si tengo un terreno muy grande el primer año, tal vez establezco 3 barreras arriba y voy bajando poco a poco. Y finalmente, en la medida de lo posible, voy a combinar tanto lo que es cobertura del suelo con las barreras o las zanjas de infiltración. Entonces, bueno, de mi parte, esto sería, hay un espacio para preguntas y también, bueno, para cualquier pregunta de los 3 talleres que hemos dado. Entonces, Gabriela está conectada y puede contestar. Y si tienen preguntas para esta charla, también con mucho gusto yo les contesto. Muchas gracias, Felipe. Cualquiera que tenga alguna consulta en cuanto a este tema o temas anteriores, adelante, sin ninguna pena. Podemos participar.
Hola, buenos días, buenas tardes ya, más bien. Yo tenía un comentario para Filip, tal vez que nos comente sobre la planificación, porque muchas veces preparamos el terreno, ojalá en época lluviosa como esta, y se deja ese terreno ahí un tiempo, y eso es un factor para lo que es la erosión en el suelo. Entonces, si nos puedes comentar algo de una medida, la planificación de la preparación del terreno. Claro, eso es muy, muy importante. O sea que, bueno, claro que es la época de siembra, cada cultivo tiene su época de siembra que depende del clima, eso no lo podemos cambiar. Pero hemos observado que hay productores que van a cosechar después de una vez, aran el terreno y lo dejan así toda la, digamos que cuando todavía está lloviendo, para después seguir otra vez, tal vez pasando el rotavator u otra máquina justo antes de la siembra. Si no hay necesidad de sembrar enseguida, mejor dejar el terreno en barbecho, no trabajarlo para que quede cubierto. Incluso si hubiera posibilidad, si el clima y la billetera también lo permite, se puede sembrar, digamos, no me acuerdo cómo se dice eso, como un cultivo de sustitución, más bien como un abono verde. Entonces, después de la cosecha, voy a sembrar un abono verde de rápido crecimiento, o bueno, a veces en algunas zonas sembran un sorgo forrajero porque resiste la sequía, entonces empieza a crecer el sorgo y después lo incorporan al suelo. Y tengo dos ventajas, que es primero cobertura del suelo y después incorporación de materia orgánica que me va a ayudar para la fertilidad y para el carbono. Y en el caso específico del sorgo, por ejemplo, se utilizan, bueno, o se utilizaban en bananeras, es que rompe el ciclo de los nemátodos. Entonces, si yo puedo sembrar, cortar mi ciclo de cultivo sembrando un tiempo un sorgo forrajero, por ejemplo, voy a tener todos estos beneficios de cobertura del suelo, incorporar materia orgánica y cortar el ciclo de los nematodos. Entonces, eso es muy importante, la planificación. Si no tiene que sembrar ya, pues deje el terreno con cobertura lo más tiempo posible. Si no tiene la oportunidad de sembrar algún cultivo de sustitución, pues nada más dejen que crezcan las malezas. Eso siempre es una cobertura. Entonces, bueno, no sé si le conteste la pregunta, Laura, en cuanto a... Claro, muchas gracias. Sí, claro. Mucho gusto. Don Eladio nos había solicitado la palabra. Adelante, don Eladio. Sí, mira, está lloviendo bastante. De lógica, tal vez me escuchen así, un poco mejor. Sí, la escuchamos. Sí, lo escuchan. Sí, agradecerle primero a todos los que me invitaron, el INTA, al MAC, y tal vez para algunas cuestiones de alguna duda, por medio de la cal, no podremos retener el carbón. Eso yo pienso que tal vez sea posible. Y ya ahí. Y a toda la gente que hicieron posible las charlas, agradecerle un montón por la invitación. Muchas gracias. Creo que Gabriela sería más para usted esta pregunta. La cal, digamos que la cal nos ayuda a que el suelo no sea tan ácido, ¿verdad? Y un suelo menos ácido va a tener más actividad de microorganismos. Entonces, sí pudiera ser que la cal nos ayude a retener más el carbono en el suelo. Sí, no es 100%, necesitamos a los otros, siempre necesitamos a las plantas que son las que van a poner el carbono en el suelo, pero la cal ayudaría a que se quede más. Sí, no es un efecto directo de la cal, sino exacto, que más bien que la cal propicia mejores condiciones para los organismos, entre ellos plantas, para que puedan fijar el carbono, ¿verdad? Ajá, sí, muy bien. Nos dice Sandra, dice, hola, el vetiver es una gramínea agresiva que vaya a invadir los cultivos.
y también nos dice que cómo se comporta en verano el vetiver. Ok. Bueno, no, yo no veo que sea tan, tan agresiva. Y la ventaja del, digamos, de que crezca bastante es que yo puedo sacar, digamos, hijos para ir sembrando más. Entonces yo no veo, conozco varias personas que utilizan vetiver así como barreras vivas y no, cómo se poda, también hay que ver que hay que podarla regularmente, pues no va creciendo tanto. Yo no creo, bueno, por lo menos de mi experiencia, nunca he visto que empezara a invadir a un terreno como un zacate estrella lo podía hacer. Y en verano, bueno, la verdad, en Guanacaste no sé cómo aguantaría el verano. Yo no conozco mucho esta zona, pero digamos que lo que es el Valle Central, por aquí, o bueno, en las zonas más húmedas, sí aguanta, sobrevive durante el verano, o sea que no se muere, sino que se queda tal vez un poquito quedado, pero cuando vuelve la lluvia, vuelve a crecer. No sé si Gabriela tiene más. Sí, no, como tiene un sistema radicular tan, tan fuerte, pero también yo la he visto, digamos, en la zona de Atenas, Alajuela, ¿verdad? Y aguanta muy bien el verano en esa zona. No sé, un verano más largo como Caste, sí, tampoco la he visto, pero aquí en el Valle Central, que tiene el verano de, no sé, bueno, a veces de 6 meses, lo aguanta muy bien. Sí, no, perdón, para zonas muy secas hay un pasto que llaman pasto gamba, el nombre científico es Andropogon guayanus, que es un pasto, bueno, es para ganado, pero puede servir también para barreras vivas. Nada más que ahí hay que saberlo manejar porque es un pasto muy grande, tipo pasto gigante. Entonces, uno puede sembrar barreras de este pasto e irla podando porque tiene bastante, bastante biomasa, o sea, produce muchas hojas. Pero eso podría ser una alternativa para las zonas muy secas, este pasto gamba, ¿verdad? Que también podría ser una barrera como esta caña india también, que tienden a ser más leñosas y podrían aguantar mucho más las condiciones de verano, ¿verdad? Podría aportar más. Nos dice aquí Erika, nos tiene dos preguntas. Uno es, ¿las zanjas de filtración se hacen donde naturalmente se han formado en el terreno o no necesariamente? Y segunda pregunta es, ¿en un terreno que comparte una huerta con frutales con jardín, es más conveniente permitir las coberturas y menos el zacate o no? Vamos a ver, la primera pregunta es que las zanjas de infiltración tienen que hacerse de acuerdo a la curva en el nivel. Entonces, eso sí es muy importante. Hay que hacer todo lo que se ha visto en los videos para trazar las curvas a nivel y ahí van a estar las zanjas de infiltración. Porque, como les explicaba, si la zanja está un poquito desviada, más bien va a servir como un canal y puede causar desastres. Entonces, eso es muy importante. Las zanjas de infiltración se recomienda especialmente en las zonas donde hay un verano fuerte para acumular agua, ¿verdad? Pero entonces, seguir las curvas a nivel. Y la segunda pregunta es que no la terminé de entender del todo. Entonces, tal vez si me explica sí. Un poquito mejor la pregunta, perdón. Dice que en terrenos donde se comparte frutales con jardín, es más conveniente permitir más las coberturas y menos el zacate. Sí, depende mucho de qué tipo de zacate, ¿verdad? Hay zacates demasiado agresivos, el zacate estrella, nadie quiere ver eso en una huerta o en un cafetal. Perdón. Entonces, bueno, ahí voy a escoger una cobertura que no sea tan agresiva. Personalmente pienso que el vetiver no es tan agresivo, pero sería como, digamos, barreras vivas. Y como cobertura, habría que ver que si el maní forrajero puede funcionar o la comelina. No hay recetas universales. Hay que conocer
su terreno y las plantas. Veo que Gabriela quiere intervenir, le voy a dejar. Gracias. No, solo que me parece que ya, que Erika está hablando, tal vez Erika nos corriges, del zacate del jardín, ¿verdad? Si yo tengo un jardín con zacate, en mi opinión que está bien, ¿verdad? Lo importante es tener una cobertura, pero estamos hablando como de esta grama de jardín. No la cambiaría. Si ya la tengo establecida, ahí la dejaría. El primer día hablábamos, escoja algo que, ¿verdad? Que usted ya sabe que se le dé bien, que esté bien establecido. Y tal vez no estar promoviendo cambios muy grandes que dejen el suelo descubierto mucho rato. Eso es lo que habría que evitar, pero yo el zacate de jardín a mí me parece una buena cobertura, cubre bastante. Claro. En las zonas en que no crezca por mucha sombra, ahí sí, meter otra cosa que aguante la sombra. Y que usualmente este zacate jardín más en frutales lo que se hace es controlar con una guadaña, tal vez, ¿verdad? O una chapeadora. Sí, uno es lo más conocemos un poco de él y sabemos que aguanta, que cierra rápido, que aguanta los cortes. Entonces tiene muchas ventajas, sí. Albert tiene la mano levantada. Adelante, Albert, con su consulta, con su comentario. Sí, buenas tardes. Agradecer primeramente las charlas, han estado muy interesantes y la invitación. Y era modo de compartir un poco en el vetiver. Yo soy acá de la zona de Atenas. Trabaja muy bien. Digamos es menos invasivo que la caña rayada o caña india, digamos es más fácil de controlar. Caña india en café a veces es un poco medio complicado porque si cortada se queda en toda parte, en cambio el vetiver trabaja muy bien, tiene el sistema de raíz que tiene, pues ayuda mucho a sostener padrones y digamos a evitar ese tipo de erosión, ¿verdad? Entonces full recomendado. El verano a nosotros nos ha trabajado bien. Entonces, de hecho yo estoy tratando de ampliar las zonas de cobertura con vetiver. Y también lleva su esfuerzo, ¿verdad? Otro tema que querías compartir, y bueno, lo he mencionado con Oscar, el compañero Mac que me visita, que digamos en la distancia entre ejes del café, yo antes se sembraba a 1 metro, por ejemplo, y ahora estoy sembrando a 80, para que la poda, digamos, cuando se apoda la mata y toda esa leña, se pueda sostener entre eje y eje, porque bueno, aquí es un terreno bastante quebrado, ¿verdad? Entonces, para ayudar en esa parte que mencionaban, digamos, de las barreras con el tema de las leñas de la derrama y de la poda, ¿verdad? Como para que tenga un poco más de resistencia esa barrera, ¿no? Entonces, como un aporte para que también lo tengan en cuenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Albert, muchas gracias de compartir. Eso es también la idea, que sea, digamos, que el conocimiento lo compartamos, y muchísimas gracias. Nosotros usamos mucho el vetiver, lo cortamos y lo ponemos a secar y lo usamos como cobertura. Y para hortalizas, como les enseñé la vez pasada. Pero recuerden que les dije que las bacterias para comerse ese vetiver, que es muy alto en carbono, van a coger todo el nitrógeno que hay en el suelo y por un rato, tal vez 2-3 semanas, van a competir con la hortaliza o con el frijol. Entonces, cuando yo pongo vetiver cortado como una cobertura para tapar un suelo descubierto, es bueno poner nitrógeno, para que no haya competencia. Nada más para que se acuerden. Y digamos, si poníamos las capas de vetiver, qué sé yo, de unos 5 centímetros, controlaba mucho mejor que si la capa es muy ralita. Hay algunas, sobre todo la comelina, que atraviesa, que ahí se mete y pasa el vetiver. Si yo quiero que haya, digamos, mayor control de arbences, pongo la capita de vetiver un poquito más gruesa. Gabriela, ¿tenemos algún dato de cada cuánto es recomendable hacer la poda del vetiver?
o eso depende de su tamaño, de su crecimiento, de acuerdo a la zona? Vieras que nosotros ahí en La Garita, en Alajuela, le damos tiro y pago, porque lo ocupamos mucho para cobertura. Pero, ¿será que? No, yo pienso que es una vez al año que la cortamos, pero sí, no, es una, pero hay bastante, entonces se va cortando por tandas. Ok. Entonces, ¿alguna otra consulta o algún comentario que tengan por acá? Si no, hacemos un cierre, Gabriela. Hacemos un cierre de su parte, hacemos un cierre de Philippe. Y por último, terminamos con un cierre de Laura, que nos acompaña también. No, yo quería agradecer mucho a los productores, a don Carlos y a Herminio, ¿verdad? Al principio pensamos que este taller iba a ser presencial. Entonces fuimos a la finca de Herminio y a la de don Carlos y esas barreras se construyeron ahí porque íbamos a hacer ahí el taller presencial, ¿verdad? Y ellos fueron muy amables y ya habíamos planeado dónde íbamos a poner los carros y los toldos y al final creo que sabiamente viendo la situación actual el de ahí no se hizo presencial y Philippe iba a hacer todo lo de curvas a nivel en forma presencial y no se pudo, pero agradecerle a los dos que nos ofrecieron sus fincas y su espacio para compartir con todos los que íbamos a llegar ahí visitando y a Ana Lucía que nos dedicó todo este tiempo, ¿verdad? Agentes de extensión que se fueron a hacer las barreras ahí para que todos pudiéramos aprender de ese proceso. De mi parte, muchísimas gracias para mí y sí les pediría un favor, repitan y repitan y cada vez que vean un productor que tiene el suelo descubierto, háblenle de esto, de la importancia de cada planta secuestrando carbono. Porque hay mucho que hacer. Yo sé que vamos a tener tierra para nuestros hijos, pero tenemos que trabajar en eso, contándole a todos esto y para lograr el cambio en el tiempo que tenemos. Entonces, muchísimas gracias a Linta, a Hugo por la cooperación, porque Hugo es el que nos facilitó ahí, nos llevó por todo lado. Con todo gusto, sí. Nos apoyó con los videos. Muchísimas gracias. Y ojalá que podamos seguir haciendo talleres como este, ¿verdad? Para ir trabajando estos temas y entenderlos mejor como humildes seres humanos que somos, entendiendo la naturaleza. Muchas gracias, bueno, Gabriela. Con todo gusto también. Philippe. Sí, bueno, de mi parte quiero reiterar un poco lo que dice Gabriela, que realmente, bueno, incluso tienen que hablar con sus vecinos, pero más que hablar, tienen que hacer algo. O sea que estos talleres no sirven de nada si después nada más dicen, viera qué taller más interesante, pero que no hagan nada en su terreno. Entonces, no les pido que me crean, sino que lo vayan verificando por ustedes mismos. Por lo menos intenten hacer unas cuantas barreras, intentan hacer el aparato A si quieren, o si quieren sacar las barreras al ojo está bien, pero intenten lo que les hemos propuesto, Gabriela y yo, lo del carbón, lo de la materia orgánica, las curvas a nivel, porque realmente la mejor forma de convencer a alguien es teniendo éxito. Un productor que tiene éxito, que tiene un terreno bien bonito, cosechas grandes y que gana plata, no tiene que hablar mucho para que los demás productores lo copien. Y eso es lo que queremos. Si logran aplicar bien estas técnicas, van a ver mejoría en sus suelos. O si ya la están aplicando, pues tienen terrenos bonitos. Inviten a sus vecinos que lo vean y que compartan eso. También quería decirle que, bueno, que hace muchos años que promuevo la conservación de suelo y es muy difícil
porque como han visto es bastante trabajo, o sea que no es una cosa así, así nomás, es bastante duro y hay que trabajar duro. Y hay bastante resistencia en los productores para conservar su suelo. Pero a mí me llama mucho la atención, porque si a un productor le dijeran, mira, te voy a sacar 100 metros cuadrados de tu terreno cada año, el productor brincaría y estaría súper enojado y nunca lo dejaría que perdiera 100 metros cuadrados de su terreno cada año. Pero cada año está perdiendo más de 100 metros cúbicos de tierra. Está perdiendo más de 100 metros cúbicos de su terreno y no hacen nada. Pero el resultado es el mismo. Es que al final se va a quedar sin terreno para sembrar. Entonces, llamar esto, que bueno, que yo sé que es duro, pero realmente es necesario, hay que proteger el suelo para que nuestros hijos e hijas puedan seguir sembrando. Y que no es un, así como un capricho de algún ambientalista romántico, sino que es una cuestión de sobrevivir como agricultores. Entonces, bueno, protegemos nuestros suelos y nuestras aguas y sigamos produciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Don Eladio, ¿tenías algo que decir? Que vi que levantaste la mano. Sí, mira, una preguntita más. ¿Cuál funcionará mejor, el alcaplán, carbonato de calcio en el asunto de retener el carbón? ¿Me escucharon? Carbonato de calcio que tiene... ¿Y alcaplán? ¿Y cuál es alcaplán? Alcaplán. Ana, ¿usted lo conoce? Alcaplán es un calcio. Es un calcio, pero... Sí. Ajá, es un tipo de calcio de acción más rápida que el carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene un efecto más a largo plazo que este otro. Yo pensaría que el carbonato de calcio, pero tener pendiente ahí lo de la acidez, ¿verdad? Que se hablaba, que es un efecto indirecto, como dijeron ustedes, un efecto indirecto de control de la acidez. Y si un suelo no tiene problemas de acidez, entonces podemos, si aplicamos cal, podemos provocar otros desbalances que también pueden ser perjudiciales. Entonces hay que tener eso presente, que no es aplicar por aplicar, sino cuando realmente sea necesario, vamos a obtener ese beneficio indirecto. Perdón, buenas tardes a todos. Igual. Muchas gracias. No, muchas gracias, Ana. Con gusto, aprovecho que activé el micrófono para darles gracias a todos por estas charlas tan interesantes y a replicarlas, ¿verdad? Replicarlas en campo y llevar ese mensaje multiplicador para, entre todos, lograr ese efecto positivo. Y agradecerles a los productores y al INTA, a Gaby, a Filipe, a todos por este taller tan interesante. Muchas gracias, Ana Lucía. Igual mucho gusto conocerla y de haber trabajado con usted. Nos hayas acompañado y compartido en estos días que hemos estado trabajando juntos. Termino agradeciéndole a todos y también dándole la palabra a Laura Ramírez, quien nos va a hacer un cierre final acá de estas charlas. Adelante, Laura. Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Igualmente, me uno al agradecimiento de la mayoría, de todos en realidad, a Gabriela, a Filip, por estas 3 días de charlas que yo las he resumido en ARC. Oigan, ARC, atrapar, retener carbono. Entonces, porque no se les olvide, ARC, cada vez que les digamos ARC, acuérdense de nosotros, atrapar, retener carbono. El objetivo de estas charlas y de este proyecto es precisamente medidas de adaptación. ¿Cómo podemos que nuestros terrenos sean más resilientes? ¿Y qué es resiliente? Oímos tanto esa palabra resiliencia. Es poder seguir produciendo a pesar del clima, a pesar de las variedades, a pesar de todo el contexto, a pesar de cómo podemos seguir entonces en actividad. Eso se logra
con la calidad del suelo. Y Gaby y Filip lo decían en este ciclo de charlas, la agricultura del carbono. Acordémonos entonces, agricultura del carbono, ¿qué quiere decir? Atrapar, retener carbono. Vimos medidas de adaptación en las dos charlas anteriores y hoy vimos cómo retener eso que tanto nos cuesta atrapar. Entonces, no hacemos nada haciendo medidas de adaptación, reteniéndolo, atrapándolo, si al final lo vamos a perder, como nos decía Filip. Entonces, Jay, qué tontera, ¿no? Al final vamos a perder lo que tanto nos ha costado. Entonces, eso tiene que ir junto. Yo entonces los invito a todos a ser multiplicadores, ahí dijeron la palabra bien dicha. El objetivo de este ciclo de charlas es formar formadores. Ustedes son formadores que lo que queremos es que vayan a multiplicar lo que han aprendido. Otro elemento importante, si no lo aplico, no lo adapto y no lo adopto. Se habla de adopción de la tecnología. Para que yo adopte la tecnología es cuando ya yo lo estoy aplicando de manera inconsciente. Cuando no estoy haciendo ese esfuerzo porque me contaron, no. Cuando ya yo me la creí y lo estoy aplicando, es cuando ya yo adopto esa tecnología. Entonces, apliquémoslo porque es el primer paso para la adopción. Si no lo aplicamos, no lo vamos a adoptar. Cierro aquí agradeciéndole a Ana, Ana Lucía, al Ministerio de Agricultura, a todos los agentes de extensión del Ministerio de Agricultura. Tenemos que trabajar en estas articulaciones. De nuevo, Gaby, Filip, y sin dejar de lado a Hugo, que nos ha acompañado en todo este ciclo de charlas. De estas capacitaciones va a salir un documento, van a salir unas fichas técnicas que las vamos a compartir también con ustedes. Estas tres charlas quedan grabadas. Ustedes pueden volverlas a ver, pueden accesarlas, son de uso gratuito y las pueden compartir con otras personas más. Agradezco a los productores, productoras y técnicos que nos acompañaron durante estas tres sesiones. Me parece muy rico el conocimiento que hemos compartido y sigamos para adelante. Sin suelo no hay vida. Ese es el mensaje final. Muchísimas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Alan. Muchas gracias.